10 de la mañana, 24 minutos, 24 grados la temperatura, la máxima para hoy 31. Enrique Márquez, ¿cómo estás? Muy bien, Nelson. Bella mañana de miércoles, ¿eh? Bellísima, con calor, pero no sí, importa. Sí, bueno, pone un buen espíritu deportivo, sí. Sí, y hablando de deportivo, hoy quiero rendir un merecido homenaje ¿A un caballo. ¿A quién? Ah, ¿a quién? ¿A Mr. Ed? A un caballo histórico que no es Mr. Ed, no es Silver, el gran plata del llanero solitario, sí, claro. Ni Furia, ni Rocinante, no, ninguno claro. que se les ocurra. ¿Quién? Pero seguramente acá el psicólogo, cuando lo mencione, le va a hacer ¡ping! La cabecita. Sí, sí. Porque es un caballo que ha marcado un hito en la historia de la ciencia. De Lacan. Que gracias a ese caballo, sí. no solo a él obviamente, sino a un par de seres humanos, correcto, sí. pero él fue el disparador, el trampolín, para que hoy la ciencia, la investigación científica, lleve su nombre como efecto Kleber-Hans, porque tal era el nombre de este caballo, claro, sí. Kleber-Hans. Nos tenemos que remontar allá por principios de la década del siglo pasado, allá por 1904... Había un señor, un tal Van Hosten en Alemania, que tenía un caballo que podía hacer cálculos aritméticos, podía dar respuestas a la gente a través de un alfabeto que se le hacía muy especial para él. ¿Y cómo respondía? Dirán ustedes, ¿hablaba? No era Mr. Ed. El caballo tenía sus pezuñas que las iba golpeando en función de la respuesta que debía dar. Daba tantos golpeteos con sus pezuñas en el piso y de esa manera respondía a las inquietudes de la gente. Por ejemplo, si alguien venía y decía, a ver, querido Kleber-Hans, ¿cuánto es 2 más 2? Y el caballo daba 4 golpeteos. Claro, correcto. Se detenía exactamente en el momento que debía hacerlo y de esa manera sabían que la respuesta era correcta. ¿Se imaginan el revuelo que creó todo esto? Fue tal, no solo en forma mediática, si bien en esa época lo que más se difundía era a través de los medios gráficos, sino que este señor viajaba por todos lados. No cobraba Van Hosten, su dueño, y permitía que cualquiera examinara el caballo y lo pusiera a prueba. Esto despertó un gran interés en el mundo científico de claro. la época. Entonces fueron hipólogos, veterinarios, psicólogos, todos especialistas para ver a qué respondía este animal, si era a una verdadera inteligencia, si era un telépata que podía captar el pensamiento de los seres humanos, o si había algo más. Una primer comisión de 1904 se fue con la duda. Eran 3 especialistas y dijeron, merece interés la investigación con este animal. Pero en una segunda comisión fue un hombre clave, que por eso también debiera llamarse efecto Kleber-Hans guión Oscar Funks, que fue un gran psicólogo alemán, que pudo determinar, después de reiteradas pruebas, que el animal, y esto está relacionado con lo que hablamos el lunes, percibía los mínimos indicios sensorios, no sólo de su adiestrador, el señor Van Hosten, sino también de los interrogadores que había en forma aleatoria el día que tocara. ¿De qué manera? ¿Qué ocurría? Funks descubrió que cada vez que el animal se le hacía una pregunta, la gente sabía la respuesta. Claro. Entonces, se relajaban, hacían un leve movimiento imperceptible para todos los demás seres humanos que estaban cerca, pero para el caballo, que hizo un autoaprendizaje sin que nadie lo adiestrara, percibía ese relax, esa liberación de tensión, y ese indicio mínimo sensorio le permitía saber que debía detener su golpeteo. De esta manera, ¿qué obtuvo Funks? Por ejemplo, un 89% de los aciertos que obtenía este animal siempre era porque estaba el interrogador cerca y conocía la respuesta o su propio adiestrador. Claro, exacto. Y los fracasos eran máximos cuando obviamente no estaban ellos. De esta manera se pudo establecer que una persona, en cualquiera sea el experimento, conociendo los resultados puede influir en esos resultados. A partir de ahí, y como vos sabés bien, Nelson, sobre todo en medicina, se comenzó a implementar el método de investigación a doble ciego, que nadie conoce, ni el investigador, ni los que evalúan cuáles son los objetivos en ese momento de la investigación, sobre todo en los fármacos, que exacto, es clave. Sí. Gracias a este caballo, hoy conocemos el efecto Kleber-Hans. Así todo, cuidado. Yo veo en muchas revistas especializadas y supuestamente de un alto rigor científico que este efecto Kleber-Hans no se tiene en cuenta
y muy fácilmente se filtra. Y en animales ni hablar. Así que hoy quería rendir homenaje a Clever Hans o Der Kluge Hans en alemán. Bien, muy bueno, muy bueno. Vamos, vamos, Croma, vamos.